Congelación y descongelación de células. Vídeo 5 de las prácticas de cultivos celulares. Para realizar la congelación de la línea A8, podemos partir de un frasco de células pequeño, que esté casi confluente. A partir de él, prepararemos una suspensión de células a alta densidad en medio de congelación. La suspensión de células será entonces congelada a temperaturas adecuadas. El medio de congelación debe llevar algún agente crioprotector que impida la formación de cristales durante la congelación celular. Uno de los agentes crioprotectores usados frecuentemente es el dimetil sulfóxido o DMSO. El medio de congelación para A8 consiste en medio de cultivo completo con un 10% de dimetil sulfóxido. Preparación del medio de congelación. El medio usado debe estar completo con suero, ya que la presencia de suero es importante para la viabilidad celular. Para preparar el medio de congelación, mezclaremos 9 ml de medio completo con 1 ml de DMSO. A continuación, se procederá a tricinizar el frasco de células con 3 ml de tricina y 6 ml de medio para neutralizar. La imagen muestra el procedimiento, que ya conocemos paso por paso. Una vez neutralizada la tricina, transferiremos la suspensión celular a un tubo de centrífuga. El cual centrifugaremos a 900 revoluciones por minuto durante 6 minutos. Después de la centrifugación podremos observar el precipitado de células en el fondo del tubo. Los viales en que se realiza la congelación se llaman criotubos. Manteniendo las condiciones de esterilidad, tiraremos el sobrenadante y resuspenderemos el precipitado de células. Puesto que un frasco pequeño, casi confluente, contiene entre 2 a 5 millones de células, podemos añadir aproximadamente 0,5 a 1 mililitro de medio de congelación. De manera que obtengamos una densidad alta adecuada, de más de 1 millón de células por mililitro. Una vez resuspendidas las células en medio de congelación a alta densidad, transferiremos la suspensión a un vial de congelación estéril. Cerraremos el vial y lo colocaremos en un contenedor de viales de congelación con 2-propanol. Este tipo de contenedor tiene una bandeja exterior rellena de este compuesto, 2-propanol, que permite una congelación homogénea de las células. El contenedor con el vial de células se introducirá a continuación en el congelador de menos 80 grados centígrados. Si vamos a realizar una congelación a corto plazo, es decir, si las células congeladas se descongelan antes de un año, podemos mantener el vial a esta temperatura. En caso de realizar congelación a largo plazo, es conveniente dejar el vial a menos 80 grados durante unas 3 horas y a continuación pasar el vial a un contenedor con nitrógeno líquido, donde la temperatura es de menos 196 grados centígrados. La tasa de enfriamiento es de aproximadamente 1 grado centígrado por minuto y conseguiremos que la viabilidad tras la descongelación sea adecuada.
Para descongelar células procederemos de la siguiente forma. Sacamos el vial de células del congelador y lo descongelamos a 37 grados centígrados en el baño, con cuidado de no introducir el cuello del vial en el agua para evitar contaminaciones. A continuación, sembraremos las células en una placa pequeña. Para ello, pondremos 5 mililitros de medio en la placa. Y a continuación, transferiremos la suspensión de células desde el criotubo a dicha placa. La placa se dejará durante unas 2 horas en el incubador, de manera que las células se adhieran al sustrato. Al cabo de las 2 horas, cambiaremos el medio para eliminar los restos de dimetil sulfóxido, que pueden resultar en una disminución de la viabilidad del cultivo.